En la bienvenida a 250 nuevos cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reveló que promoverá cambios a la ley para designar al comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado. Indicó que para tal fin serán modificaciones a la ley para crear la carrera policial. Señaló que al igual que en el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, nadie se brincará un escalón para llegar a los puestos de mando. Y sobre todo, que en esa carrera de ascenso puedan aspirar razonablemente a ser los titulares de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ante los 150 hombres y 100 mujeres que forman parte de la generación de invierno, la primera de este gobierno, expresó que el día que se cuente con la carrera policial, los elementos de la corporación cuidarán su trabajo al saber que pueden aspirar con dignidad a un crecimiento profesional a partir de su esfuerzo. Agregó que le entusiasma contar con 250 nuevos cadetes en formación para la Policía Estatal de Seguridad Pública, y los exhortó a desempeñarse con honestidad y entrega al servicio de los sonorenses. Con imágenes de Tadeo Rafael Grijalva, Martín Vallejo, Mega Noticias.